Hola, muy buenos días a todos. Soy Aritz de Australiaje y esta es otra de nuestras charlas AUSIS. Hoy estoy súper contento e ilusionado porque es la primera vez que tenemos en nuestras videoentrevistas a dos nómadas digitales profesionales y ellos dejaron su trabajo en septiembre de 2017, por lo que tienen bastante experiencia al respecto ya. Lo dejaron para cumplir uno de sus sueños, que era básicamente dar la vuelta al mundo, pero de una forma un tanto especial, ¿vale? Que ahora nos explicarán. Han recorrido ya más de 30.000 kilómetros, 4 continentes y más de 8 países, entre ellos, obviamente, Australia. Estoy más que convencido de que nos van a dar un montón de información súper interesante y súper útil desde su propia experiencia. Así que, sin más dilación, os presento a Ana y Sergio de Naranjarte. Bienvenidos, ¿qué tal? Muy buenas. Bien. Pues lo primero, muchas gracias por invitarnos aquí a este pedacito de las charlas AUSIS que tienes tan interesante. Fantástico, muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Para empezar, yo creo que a todos nos interesaría un poco que nos contarais un poco pues eso, quiénes sois vosotros, quién es Ana y Sergio, ¿no? Para los despistados, básicamente. Muy bien, pues sí, somos Ana y Sergio, los fundadores de Naranjarte y creadores de la Escuela Travel Hacking. Creamos Naranjarte pues allá en 2012, quizás ya finales. 11. Sí, es 2011. Exacto, finales de 2011 ya estábamos ahí creando Naranjarte. Compañía de títeres y circo. Y bueno, pues la verdad es que de ahí empezamos a generar un montón de obras diferentes para hacer en microteatro, empezamos a también a sentir la crisis un poquito, porque ya había entrado la crisis en el sector artístico, pero claro, nosotros éramos una compañía de dos nada más y claro, dejaron de contratar a compañías grandes y la nuestra, pues bueno, pues seguía siendo pequeña y nos iban contratando, pero llegó también la crisis y dejamos de poder ganarnos la vida con lo que más nos gustaba, que era el arte, y tuvimos que pues, reinventarnos. Ella trabajó como, bueno, cuéntalo tú. Bueno, pues hicimos ahí una reinvención de también cosas que nos gustaban, obviamente. A mí siempre había estudiado inglés y siempre me había gustado también la enseñanza. Entonces, como venía de una parte del teatro, arte dramático, y luego me pasé al mundo de los títeres, pues veía como un mundo a desarrollar totalmente con la parte educativa. Y a Sergio por su lado, bueno, y entonces me saqué el grado de maestra de primaria. Y estuve durante 4 años trabajando en un colegio de primaria enseñando inglés, mientras Sergio pues se formó como auxiliar de geriatría, que a él lo que le gustaban eran los mayores, y se le da muy bien. Llevaba así un programa de Alzheimer y Parkinson con circo, muy interesante. Primeros estadios de Parkinson y Alzheimer mezclado con actividades de malabares, equilibrios y demás, todo adaptado pues a gente mayor. Y la verdad es que, oye, pues dentro de lo que era pues lo mío, que era el circo, que yo he estudiado circo, pues lo voy a meter donde sea que haya eso, ¿no? Muy bien. Y fíjate, ya llegó 2017 y ya estábamos ya hasta aquí, 2000. Hasta aquí arriba, ¿no? De decir, no. 2016, ya finales, como llevamos los dos como 4 años compaginando a duras penas lo que es el trabajo de vida establecida de lunes a viernes y los fines de semana y sobre todo en verano aprovechamos para ir de festivales, ¿no? Pero de títeres y circo, pero cada vez nos costaba más pues crear una obra nueva, desarrollar un proyecto educativo que teníamos entre manos desde hacía años, y entonces fue como, bueno, pues como todos los grandes sueños, ¿no? Que nosotros predecimos que se disueñan porque se diseña un plan de acción para hacerlo realidad, ¿no? Y que nosotros nos conocimos hace 9 años con el mismo sueño, que dijimos, ese es mi sueño, coño, tenemos el mismo sueño de viajar por el mundo con nuestro arte, pues eso habrá que hacerlo, qué bueno, porque pase el tiempo que pase, tendremos que sacarlo adelante, ¿no? Y en 2017, ¡pam!, ya dijimos, es que tiene que ser ya ahora, y como no sea ahora, nos vamos a comprar los billetes, es importante, o cuando compran los billetes, ya está. Está cerquísima de que pase. Sí, empezamos a mover por ahí también contactos, redactamos el proyecto, porque nuestra ambiciosa vuelta al mundo era de recorrer las escuelas del mundo e ir desarrollando un proyecto de 3 días a 1 semana en cada colegio, de distintas partes de distintos países,
donde pudiéramos probar el poder del títere y el circo como herramienta pedagógica en la comunicación y la enseñanza de una lengua. Entonces, para ello, pues no era como ir un día al cole, sino que primero observábamos cómo aprendían, luego nosotros dábamos la clase, entonces como que era un desarrollo así bastante, bueno, pues bastante largo y detallado, ¿no? Y a día de hoy, de hecho, hemos acabado el último colegio, el colegio número, ya no sé si 19 o 21, lo tenemos que repasar, en Tailandia, y después de 2 años y medio, y hemos dicho, bueno, vamos a ir cerrando todo este cantidad de material, información, de vivencias, y ahora este año estamos trabajando en el libro, ¿no?, de sacar toda esta experiencia. ¿Quién nos iba a decir que aquella primera vuelta al mundo que salimos sin billete de vuelta, pues 28 meses después, sigamos un poco como con esta elección? Ahí vamos, ¿no? Qué guay, qué guay. La verdad es que personalmente es algo que yo pienso que es súper interesante, es una auténtica pasada lo que estáis haciendo. Yo os felicito por vuestro trabajo, de verdad. Y bueno, la gente obviamente que nos conoce seguramente esté flipando tanto como yo, así que genial, yo creo que es un propósito súper súper bueno y algo que todo el mundo debería conocer, ¿no? O sea, por lo menos saber qué hay detrás del proyecto vuestro. Y además, yo os conozco sobre todo porque sois uno de los referentes que yo tenía sobre nómadas digitales, ¿vale? Y entonces, como es uno de mis objetivos también, ¿vale? Desde que empecé a investigar un poco sobre el tema, pues os sigo desde entonces y vamos, yo para mí es un placer. Entonces, la siguiente pregunta sería un poco en ese sentido, ¿no? Porque muchas personas me preguntan a mí, oye, ¿qué, eso del nómada digital, eso qué coño es? ¿Eso se te ha ido la olla o eso qué estás pensando ahora hacer? Entonces, es un poco, según vuestro punto de vista, para vosotros, ¿qué sería un nómada digital? Y también, ¿cuál sería vuestra experiencia en concreto, ¿no?, de tener ese tipo de vida? Vale, pues te dejo a ti que lo definas, pero un apunte antes, decir que nosotros empezamos más como nómadas y en el camino nos hicimos digitales, porque salimos con un proyecto digital totalmente en pañales, ¿no? Era digital, ni siquiera era digital. Qué mal suena eso, pero sí, muy nómadas, muy nómadas. Y en el camino sí que dijimos, hostia, vamos a consolidarlo, lo que llevamos aquí cociendo, porque además no salimos con grandes ahorros ni demás, y dar una vuelta. Para mí un nómada digital principalmente es una persona que puede, no solo que puede, sino que vive descentralizada. Es decir, que a lo mejor está un mes en Indonesia, y luego está 2 meses en Australia y luego un mes o una semana, vamos, y puede seguir haciendo dinero porque su trabajo es digital, es decir, ingresos online mediante por el ordenador, por decirlo así, o por el móvil, por los devices, ¿no? Vale, pero vamos, hay mucha gente que dice, no, yo soy nómada digital, y dice, ¿y dónde estás ahora? Estoy en Madrid. Y le preguntas al año y dice, ¿dónde estás ahora? En Madrid. Sigo en Madrid. Entonces, de nómada nada, eres digital, ¿no? Sí, sí. Una cosa, por eso os he preguntado la puntualización y la habéis hecho de forma perfecta. Al final, hay muchas personas que trabajan desde casa, que está genial, que también es uno de los objetivos que yo tenía, ¿no? Trabajar desde casa y ser tu propio jefe y demás. Pero obviamente el nómada conlleva algo más, ¿no? Que es, pues, que te interese también viajar, porque puede simplemente interesarte los negocios online, pero que no te guste viajar. Entonces, son dos cosas distintas. Vale, muy bien, pues perfecto. Me lo habéis contestado a la perfección. Muy bien, pues la siguiente pregunta sería un poco también clásica, ¿no?, en las charlas AUSIS, que sería, pues, en vuestra cabeza, ¿cómo surgió la idea de venir a Australia? Porque yo supongo que, como nómadas, pasando por el sudeste asiático y demás, Australia es tan grande que no lo pierdes de vista. Dices, oye, pues es el siguiente salto a dar, ¿no? Pero yo quería saber si estaba en vuestros planes o si fue una casualidad o... Ahí está, te la voy a dejar contestar a ti. Bueno, ya ves. Pues la verdad es que los únicos 3 billetes que compramos antes de salir fueron Madrid-Finlandia, Finlandia-Bali, Bali-Cairns, en Australia, ¿no? Entonces nosotros...
salimos como con esos 3 billetes, era el único más o menos fijo, que decíamos, vale, llegamos a Australia. Sí, a decir verdad, a mí siempre me había llamado mogollón la atención a Australia. Yo no sé si también por esta vena viajera desde pequeña, de que era lo que más a tomar por culo de mi casa estaba, porque me encantaban los rescatadores en Cangurolandia, o sea, por razones que no podría decirte que era un poco mal decirlo. No tenía tantísima información de lo que es Australia, ¿no? Entonces, eso fue, por un lado, genial en cuanto a las expectativas, porque llegamos a Cairns, que fue como, ¿y Cairns? ¿Y eso dónde está? Cuando compramos el billete, lo miramos en el mapa y claro, nuestra sorpresa fue aterrizar en el trópico viniendo de Bali y era como, ¿seguro que estamos en Australia? O sea, imagínate qué poca noción, ¿no? Llevábamos, teníamos ahí apalabrado un couchsurfing con un tipo estupendo que nos alojó en su casa y íbamos para lo de siempre, pues íbamos para 3 días, nos quedamos porque en 3 semanas al final, acabamos conociendo a todos los vecinos, nos invitaban a las fiestas de Navidades, acabamos dando una actuación en Navidades. Nos prestaron una furgoneta naranja con la que llegamos a Mission Beach y volvimos, madre mía. Era nuestro lugar, teníamos que llegar aquí y como siempre la hospitalidad, o sí, desde el día 1, o sea, que fuimos a comprar algo a donde llegamos a la casa. Bueno, la casa a la que entramos ya de Couchsurfing, el tipo nos dijo, voy a estar trabajando, pero la puerta está abierta. Entonces, entras y te en casa, ¿no? Que ya esto te deja como, ostras. Y luego el tipo que conocimos en la gasolinera, que creíamos, yo profe de inglés, tal, queríamos hablar inglés. Y el señor... Yo no soy profe de inglés, pero yo tengo muy buen listening porque llevo más de 15 años viendo series en inglés. Y por aquel entonces entendía muy bien, pero no entendía nada. Llegó... ¿Qué me está diciendo? ¿Por qué me está hablando así? ¿Qué me está estará hablando en inglés? ¡Pero mío! Y yo diciendo, madre mía. No le entendí. Lo único que le entendíamos era que desde su coche nos decía, ¡jumping! Y decíamos, ¿pero por qué vamos a subirnos a tu coche? No entendemos nada. Madre mía. Y luego es que eran, él nos había visto y era nuestro vecino y el hombre nos ofrecía que nos llevaba, que oye, que estáis al lado de mi casa, que os llevo, tal. O sea, ya ahí fue como espectacular. De hecho, 2 años después, hace una semana, llamamos de nuevo a este vecino, ¿no? Como que siempre nos gusta en este tiempo. Australia ha sido mágica en la cantidad de casas que en las que hemos dormido, puertas que nos han abierto, es una hospitalidad brutal, ¿no? Y nos gusta mucho mantener el contacto. Mantener vivas esas amistades, ¿no? Y ese, bueno, pues eso que en realidad está en pos de cada uno, el mantenerlo vivo, y más hoy en día que tienes tantas maneras de poderlo mantener vivo, un montón de redes sociales y un montón de posibilidades de hacerlo. Y sí que nos gusta cada X tiempo tirar de lista y decir, venga, vamos a ir a hacer unas llamaditas, vamos a ver qué tal está todo el mundo por aquí. Sí. Maravilloso, pero vamos, al margen de eso, fuimos a otro sitio en plan de qué podemos ver por aquí y empezamos a diseñar in situ un poco el recorrido de la costa este, porque ilusos de nosotros creíamos que también los colegios no habían, seguían dando clases, pero cuando llegamos fue casi verano, entonces no pudimos unirnos a ningún cole, teníamos un proyecto en el sur en Melbourne, pero teníamos como que esperar a que se acabara esos meses de verano. Entonces, como que el proyecto de coles de repente fue como, hostia, pues vamos a recorrer la costa este ahora. En Navidades teníamos una paradita. Entonces, bueno, es verdad que somos muy andar por casa y no lo llevamos todo súper preparado. Y fuimos viendo un poco más por el camino. Sí, la siguiente pregunta iba a ser un poco en relación a qué teníais planeado y demás, pero ya no os la voy a hacer porque ya veo que vais un poco sobre la marcha, os gusta improvisar, así que genial. O sea, esa nos la saltamos directamente. Exacto, yo además te la voy a resumir ahora mismo. Tenemos una estructura sujeta a cambios. Perfecto, perfecto, como tiene que ser. Vale, guay. Y en ese momento, cuando vosotros ya vais a Cairns, os dais un poco la sorpresa, joder, esto es tropical, ¿vale? Es verano, no hay ningún colegio abierto. En ese momento, o sea, ¿qué es lo que hacéis? ¿Cuáles eran un poco vuestras dudas? ¿O qué es lo que os planteasteis? Dijisteis, bueno, vamos a viajar ahora y luego posponemos el resto. ¿Qué es lo que hicisteis en ese momento?
Pues ahí, por ejemplo, ahí estaba todavía viniendo el digital, ¿vale? Éramos nómadas, pero el digital todavía no había llegado. Pues estaba ya diciendo, ya estoy llegando, ya estoy llegando. Estaba Entonces, la web, pero no el claro, ingreso. entonces teníamos que buscar también si podíamos buscar un intercambio y buscamos un intercambio para tener alojamiento en un sitio fantástico que está en Mission Beach, que está dentro de la selva. Y era un homestay que nada, trabajábamos 4 horas. Yo era el conductor del autobús, yo llevaba a la gente y traía a la gente, conocía un montón de gente así y ella estaba detrás de la barra. Entonces, eso fue así un poco lo primero que dijimos: que vamos a buscar algo para poder generar, no estar siempre tirando de lo que uno lleva ahorrado, obviamente. Y dijimos: bueno, madre mía. Ese era el mayor miedo, ¿no? Claro, por Perdona, eso. te corté. Las dudas y los miedos, el mayor era ese, hostia, estamos en Australia, que se supone que es lo más caro, y yo creo que porque fuimos tan conscientes, también veníamos, o sea, dejamos de hacer cosas como el bucear en la barrera nada más llegar, porque veníamos hinchados de hacer snorkel en Indonesia, y fue como, puff, se nos va de, igual se nos va el presupuesto. Entonces íbamos como con muchas dudas y miedos del dinero. Pero después de 3 meses recorriendo la costa este, claro, el ver que habíamos gastado 450 euros por persona recorriendo la costa fue como, joder, de puta madre. O sea, quiero decir, sí, es un país caro, pero precisamente por eso, como que tienes el doble chip de ir con más cuidado y te la sabes buscar mucho mejor, ¿no? Para. Y que va a ser un país caro, te lo pone fácil porque hay muchísimas maneras Sí, de sí, sí. sacarte tanto el transporte muy barato o casi gratis o gratis, o el alojamiento muy barato o casi gratis o gratis. La verdad es que Australia, aunque sea un país caro, o yo no lo veo como tal porque hay siempre vericuetos que son fáciles de tomar en los que te puedes sacar las castañas del fuego. Gastamos menos en Tailandia, en Australia. Joder, eso sí que es interesante, ¿eh? Eso ya luego os haré alguna pregunta para que nos contéis a ver exactamente cómo es ese truco, porque la gente no me lo va a creer. Si simplemente lo dejamos ahí en ese titular, la gente no se. Entonces Claro. luego nos lo explicáis. Vale, pues vosotros ya he explicado antes que básicamente lo que hacíais era pues hacer un poco de nómadas, no digitales todavía, pero de nómadas, ¿no? Por el país. Y entonces, de todas las personas que he entrevistado aquí, quizás no sois los que más tiempo habéis estado viviendo en el país, pero estoy convencido que sois los que más habéis viajado por él. Porque al final yo llevo aquí casi 5 años, pero tengo X vacaciones. Entonces, al final, esos meses de vacaciones no equivalen a todas las semanas que habéis estado vosotros viajando. Me explico un poco, ¿no? Entonces, pues seguramente seáis de los que más experiencia tengáis viajando por Australia. Entonces, a mí me interesa mucho saber de lo que habéis visitado vosotros, qué es lo que recomendaríais sí o sí para alguien que no ha venido todavía al país. Bueno, pues nos queda, lo primero es que nos queda la parte occidental. Desgraciadamente no pudimos abarcar esa parte, Australia es tremenda. Y aunque hemos ido ya 2 veces, porque fuimos primero 3 meses, luego fuimos a Nueva Zelanda y luego volvimos 3 meses, A Australia volvimos 3 meses. volvimos a Australia otra vez 3 meses, pero ahí estuvimos más asentados, sobre todo entre Melbourne y Jervis Bay. Entonces estábamos, la segunda vez estábamos como más en una zona que acabó siendo, de hecho, ahora que dices de qué te recomendamos. Para nosotros de toda la costa este es nuestro lugar preferido, toda la costa del Shoalhaven y de Jervis Bay, que está 2 horas al sur de Sydney, ¿no? Para que no lo ubique. Cerca de Nora. Sí, y es una joya. O sea, no, nos dejó alucinados. De hecho, como después de recorrer desde Cairns hasta la Great Ocean Road, pues esos 3 primeros meses pasamos un poquito más, pasamos como más rápido porque fuimos a un festival, acabamos en un festival de folk, de músicos australianos, que éramos los únicos que llevábamos un espectáculo de, que no somos músicos, de pero con una gente maravillosa, sí, nos viene genial un espectáculo, tal, acabamos ahí programados en el festival, fue maravilloso, conocimos gente también estupenda y bueno, pues luego acabamos como conociendo mucho más a fondo toda esa zona de Jervis Bay y todavía te digo que nos quedan sitios por conocer solo ahí, ¿no?
O sea, tenemos pendiente las Blue Mountains, tenemos pendiente la parte occidental y toda esa parte de Perth, que es como, ¡buah! Pero bueno, pues en ese momento no podía ser. Pero bueno, seguimos volviendo a Australia, así que bueno, en un momento nos encantó Queensland, toda la parte de la parte más norte, ¿no?, de Queensland, y eso que llegamos en la época que no te podías casi bañar ni nada. Pero luego hasta Byron Bay, yo que sé que está tan trillado, pero tiene algo especial. También en Byron Bay llegamos también 3 semanas, porque claro, era el paraíso de los baskers, y conocimos a un señor también auténtico que nos alojó en su casa. Entonces, pues bueno, pues esos lugares que al final los hace la gente, ¿no? Muchas veces, depende de la experiencia de cada uno. Sí, muchas veces esos sitios como los que comentabais, Jervis Bay es precioso, pero Byron Bay, por ejemplo, sin tener nada especial en cuanto a turismo, ¿no?, digamos, es un sitio que el ambiente está tan guay, ¿no?, lo que decís de las personas, que al final te lo pasas bien y no sabes muy bien por qué, ¿no? Dices, joder, es que me lo he pasado genial 5 días y tampoco hemos hecho gran cosa. Simplemente ir a la playa, estar por ahí con el ambiente, con el buen rollo que hay. Y al final lo que decís es las personas también hacen mucho. Sí, sí, sí. Pero vamos, hicimos ahí un buen análisis de... Tenemos preparado, y eso sí que está estructurado con sujeto a cambios, pero muy, muy bien preparado la parte occidental. Que a mí que me encanta bichear por ahí, pues sí que me miré sobre todo en webs oficiales australianas, si te digo la verdad. Luego ya fue más adelante, también a partir de Inteligencia Viajera, que te descubrimos. Otra chica también que lleva otro programa en Australia, pero al principio era todo como por webs de allí. Y claro, una maravilla, toda la parte occidental le tenemos unas ganas, pero todavía requiere de un vehículo con unas características diferentes, con la parte también que menos conexión, cuanto más crecimos la parte digital, no podíamos permitirnos estar días sin conexión de internet en ese lado. Entonces, bueno, claro, ahí el internet no es el mejor, pero iremos. No, perfecto. Pues cuando vayáis a la costa oeste y demás, si queréis lo comentamos, porque como decís vosotros, yo también he estado mirando un mogollón de itinerarios y un mogollón de cosas, y es posible que en breves vaya, pero... Vale, vale. No se sabe, de momento. Qué maravilla. Vale. Pues respecto a lo que estabais comentando, también otra de las cosas que me suele gustar preguntar es, habéis comentado varias cosas graciosas y anécdotas y demás, pero aparte de esas, ¿cuál ha sido vuestro mejor momento en el país? Nuestro mejor momento en el país. Uf. Ay, mejor momento. Solo os dejo elegir uno, ¿eh? Uno cada uno. Venga, va, uno cada uno. Pues dale tú. No, dale tú. Dale, doy yo. Pues para mí el mejor momento, quizás, sin duda, fue el entrar en el Parque Nacional Bodere National Park en Jervis Bay y de repente descubrir que tenía todo ahí. Que tenía koalas, que tenía wallabies, que tenía canguros, que tenía playas escondidas increíbles, que lo tenía todo ahí. Y lo mejor de todo, que luego ya explicaremos, en el coche que teníamos en ese momento, estaba puesto ahí, ¡pum!, pase para todo el año, gratis. No tenemos que pagar ningún día. Pero, ¡madre mía! De hecho, es el único parque nacional gestionado, o sea, en Australia, gestionado totalmente por aborígenes, y lo llevan ellos como que es una zona también muy, muy importante, lo llevan ellos como con mucho orgullo, que desgraciadamente ahora debe estar aniquilada gran parte. De hecho, la semana pasada reabrieron, pero bueno, sí, maravilloso, esa fue de ensueño. Hablo a ti. Para mí, del mejor momento, pues mira, en este festival que comentaba antes, que acabamos en The Fall, nos queríamos llegar a Melbourne desde el festival, entonces buscábamos a alguien, algunos músicos que fueran para Melbourne, para ir con ellos en la furgo, lo que sea, no teníamos vehículo en aquel entonces,
Y total, que no encontramos a nadie, pero unos granjeros músicos, una familia con dos hijas y ellos súper musicazos que vivían en una granja en Nueva Gales del Sur, nos dijeron, jo, chicos, pero ¿os espera alguien en Melbourne? ¿Vais con mucha prisa? ¿Por qué no venís un día, unos días a Candelo con nosotros? Y bueno, para nada estaba de camino, porque en realidad era para allá y hostia, ¿por qué no? ¿Por qué no? Y allá acabamos, ¿no? En este pueblo de 300 habitantes, de petado de granjeros y músicos, y con el sueño, como entonces estaban de vacaciones en Loles, dijimos, tía, esta comunidad es maravilloso porque encima enseñaban, estaban aprendiendo español. Una de las músicas hablaba también español y tenían, gracias a su interés en la lengua, había desarrollado en el pueblo con un programa de español y dijimos, joder, pues sería la hostia venir aquí a hacer el proyecto con los títeres y el circo sobre la lengua. Y aquello se quedó como, bueno, pues se quedó como otro sueño a cumplir y como somos así de tozudos, cuando volvimos de Nueva Zelanda, pues ahí que desarrollamos el proyecto. Entonces, a día de hoy tenemos una familia en este pueblito de 300 habitantes que nos conocemos a todos de Nueva Gales del Sur. Hemos sido parte de la escuelita. La mujer ha ido a Madrid y ha estado con mi tía comiendo en su casa. O sea, como que se ha creado una familia muy bonita a partir de conocernos en un festival de folk en el medio de Australia, ¿no? Así que sí, si tuviera que quedarme así como de las mejores, pues diría un poco... Esa, seguro que tiene mucha más la cabeza, pero una. Sí, yo ya lo siento, pero solo os puedo dejar una. De hecho, os he dejado dos porque me habéis caído bien, pero era una cada. Nah, pues muy, muy guay. La historia esa que has contado, la verdad es que, no sé, muy curiosa. Y al final, lo que habéis comentado antes, ¿no? De la gente de Australia, que son como siempre súper abiertos y siempre intentan ayudar a todo el mundo. La verdad es que es para mí es de lo mejor que tiene, ¿no? Vale, pues ahora vamos a pasar un poco a la pregunta que se nos ha quedado antes en el tintero, ¿no? Que habéis comentado que os gastasteis menos dinero en Australia que en Tailandia. Y yo eso todavía no me lo termino de creer, así que como soy muy incrédulo yo siempre, me gustaría un poco que desarrollarais un poco eso, ¿no? O sea, ¿por qué? O sea, ¿cómo hicisteis exactamente o qué técnica de travel hacking, como habéis comentado antes, ¿no? ¿Habéis utilizado o todavía estáis utilizando, ¿no? Para que eso sea posible. Muy bien, pues esta la digo yo, parece ser. Que esto, pues la verdad es que habíamos, antes de llegar a Australia, ya nos habíamos puesto las pilas en decir, bueno, aquí tenemos que buscarnos la manera de que nuestro alojamiento cueste lo menos posible o que sea, pues, gratis. Y así fue, encontramos una práctica que es muy, usada en países anglosajones, que es house sitting, que consiste en cuidar las casas de gente que no está en casa. Las casas y el 90% de las veces la mascota que hay dentro de esa casa, porque el dueño, los dueños se van. Entonces resulta que donde más hay house sitting, donde más personas realizan esto, es en Australia, Nueva Zelanda y Reino Unido. O sea, hay muchos sitios donde se hace house sitting, pero principalmente en Australia, Nueva Zelanda y Reino Unido. Australia el que más. Sí, Australia el que más por... Obviamente, por masividad. Entonces, pues llegamos allí, hicimos nuestro perfil, empezamos a aplicar a casas y hasta que nos salió nuestro primer house sitting, que fue en Brisbane. Y ahí cuidamos de un dragón barbudo, de un gato y 7 peces. Y lo del dragón barbudo fue increíble. Ahí estuvimos 12 días, ¿vale? En Navidad, justo. En Navidad. Y claro, pues ya yo llegué y dije, madre mía, qué casa tengo increíble con aire acondicionado, jardín, madre mía, y no voy a pagar ninguna factura, me dejan un coche para ir a la compra, que no tengo que pagar nada del coche. ¿Esto dónde? Bueno, esto no puede ser verdad, no puedo estar viendo. Hay que hacerlo otra vez para ver si esto es verdad o es que nos ha tocado aquí la lotería. Y la verdad es que, oye, pues cuidas tu casa como si fuese tuya, lógico, y cuidas los animales pues como si fuesen tuyos, o mejor inclusive. Pues es un intercambio de servicios y la verdad es que fantástico, porque claro, si ya no estás gastando en alojamiento, te está dejando el dinero solo en comida y transporte. Entonces,
hay que, ya no tienes, tienes que ver cómo te gastas menos en comida y menos en transporte, el alojamiento ya lo tienes. Claro, en Tailandia al final, de 2 meses, hubo un mes que sí que nos salió bastante bien porque hicimos también house sitting todo el mes, pero el otro mes que nos tuvimos que mover más, estábamos acabando el último call, bueno, hubo como más movimiento, lo que sería un viaje al uso de alguien que va a Tailandia un mes, y ahí gastamos más que en Australia viajando un mes. Porque, claro, vas con, bueno, si es barato dormir, si es barato comer, si es... Entonces, claro, no miras de la misma manera que en Australia, que es que no te permites pagar una noche de alojamiento. Bueno, nosotros, la vez que recorrimos toda la costa este, ya fuera de Couchsurfing, ya fuera haciendo house sitting, ya fuera de cosas que pasan y con gente que conoces en el camino que te abre las puertas de su hogar... pero pagamos, creo, si no me equivoco, como 3 días. Yo diría que pagamos una vez como alojamiento, si tú crees, si tú recuerdas más. 3 días, y una de las, días en Sydney. Pues de 3 días, yo solo recuerdo uno que fue el de error, seguramente que haya 2 días por ahí que tengo, que no tengo en la cabeza, pero el que recuerdo fue que íbamos haciendo también una técnica de travel hacking, relocation card, súper importante para no gastarte transporte ahí en transportarte de un lado a otro. Uh-huh. Lo explico rápidamente, relocalizas un coche de una compañía de renting que lo han mandado, se lo han llevado hasta el otro lado, hasta la otra punta de Australia, y entonces la compañía dice, bueno, voy a anunciar este coche en esta web porque no voy a contratar a alguien para que vaya y lo traiga. Si hay alguien que quiere venir, que pague $1 al día, le ponemos un depósito gratis y unos kilómetros extra y que lo traiga. Y la verdad es que pues por $1 al día es fantástico. ¿Qué nos pasó a nosotros? Que éramos primerizos y de repente nos pusimos en un sitio donde no nos podíamos poner y nos hicieron tic, 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 1:00 a.m. Chicos, esto es un warning. No vamos a multar, pero os decimos que esto es un warning. Tenéis que ir a algún sitio porque aquí no podéis estar. Y tuvimos que pagar $32 o algo así por una noche de camping. Porque no estábamos tan familiarizados con luego con CamperMate, con la otra Wikicampers. Que son, hay que tenerlas. Sí, sí, claro. Sí, sí. Entonces, pero vamos, en 3 meses, 3 noches, no está nada mal. Entonces, claro, cuando tú reduces el alojamiento en Australia, te quedas con los tickets, otro gran truco del travel hacking en Australia, quedarte con los tickets del supermercado. No los tiréis a la basura. Porque siempre te van a dar una oferta para el siguiente, para no sé qué. Te haces tu compra organizada, como si estuvieras en tu casa. Tienes un coche incluido. Entonces harías como, claro, es que gastas mucho menos, que nosotros gastamos mucho menos que a día de hoy todavía, que estando asentados en Madrid, ¿no? Pues claro, cuando te quitas todos esos gastos. Y luego, pues también es verdad que con la parte que llevamos de actuaciones en festivales, en mercados, en eventos, pues nos da también para conocer mucho, hacer entre eso y el house sitting, pues realizas una inmersión local que no tendríamos de otra manera. De hecho, a partir de ir haciendo más y más house sitting, pues nos iban llegando más contactos para seguir consiguiendo actuaciones, para ponernos en contacto con colegios también, donde se desarrollaba el proyecto, y la gente que, digamos, aceptaba, los dueños de las casas que nos querían a nosotros como los cuidadores, pues de alguna manera tenían que ver con la parte artística o con la parte educativa, y entonces nos han ido poniendo todo el camino muy... muy fácil. Y vamos, lo tenemos en la gráfica porque somos unos rayar de apuntar todo lo que nos gastamos y tal, vamos siempre ahí justitos. Y llevamos 450 euros al mes la primera vez que estuvimos, que nos movimos más, y la segunda vez que estuvimos, que estábamos como más en una, entre dos zonas, 300 euros al mes, digamos, cada uno, ¿no? Quiero decir, si haces una vida así, de por supuesto, de no salir por ahí, imagino, de cenar fuera, pues es carísimo en Australia, claro, pues bueno, pues no cenas fuera. Bueno, di que la primera vez que estuvimos en Australia gastamos, en 3 meses nos gastamos 305 euros en cerveza. Y os digo, entonces, claro, esto no puede... No está mal. Pero claro, no nos la veíamos nosotros, íbamos con cerveza no sé dónde y dábamos la cerveza no sé quién, pero claro, lo ves en la gráfica. Y dices, uy, este quesito verde, ¿de qué es? Uy, esto no puede ser para la próxima vez. Entonces, la vez que volvimos otra vez, no puede ser. Ginger o algo así, no, tenemos que cambiar la cerveza por otra cosa. Saldría en casa. Ah, pues es buena idea eso, ¿eh?
Claro. Porque aquí a los británicos y descendientes de británicos la sangría ya sabéis que les flipa. Entonces ahí hay nicho de mercado. Yo lo dejo ahí, que lo dejo caer. Vamos allá con la sangría de Gitano. Vale, pues joder, yo creo que si alguien tiene alguna excusa ahora, después de lo que acabáis de decir, para viajar barato por Australia, el que lo necesite, el que tenga un presupuesto ajustado, yo creo que con las tres claves que habéis dado, que las repaso ahora enseguida, básicamente con house sitting, si estás un poco avispado, tienes un poco de experiencia y demás, puedes prácticamente alojarte gratis. Además, si te gustan los animales, dos por uno. Luego con el relocation tienes a precios básicamente, o sea, irrisorios, ¿no? Un poco lo que es el trayecto, los trayectos. Y luego la tercera parte era la de guardarse los tickets de la compra para ahorrar pues un poco pues a todo lo que se pueda, ¿no? O sea, básicamente esas eran las tres principales, digamos, los tres principales patas que utilizabais o trucos de travel hacking para... Muy fácil también viajar a dedo en Australia. Sí, eso también es verdad. Aquí, como hemos dicho, la gente al final, si venga alguien con necesidad, ya sea en una ciudad que te ven así como un poco perdido, siempre te van a ir a ayudar. Y con el tema del dedo, o sea, sobre todo en temas en sitios rurales. Igual en una ciudad que hay mucha más gente, pues no, pero en sitios Claro. rurales siempre se paran, incluso sin el dedo, se paran y te preguntan por si acaso, en plan, oye, ¿te subes o qué? Muy bien, pues perfecto. Pues ahora ya hemos repasado todo el tema de los viajes por Australia, que es obviamente, como vosotros sabéis, lo que más me interesa a mí. También hemos repasado lo de pues un poco trucos y demás cosas que vosotros como expertos hacéis para ahorrar lo máximo posible, ¿no? Para que cada uno luego ya pueda ajustar a su presupuesto. Y por último, una cosa también que siempre me resulta muy interesante es el tema de los errores. Que la gente ya sabéis que siempre que hay un vídeo en YouTube de, oye, estos errores no los cometas, todo el mundo a pinchar ahí, como locos. Entonces, yo creo que alguien con experiencia que haya cometido un error, siempre la gente lo quiere saber pues para no cometerlo otra vez, ¿no? Porque además ese error igual te puede salvar varios cientos de euros, dependiendo de cuál sea. Por ejemplo, lo que habéis dicho es un error muy típico, que es dormir donde no debes. Porque si te da la casualidad de que el policía tiene un mal día, quizás te pone una multa de $400. Y eso, pues, te descuadra totalmente el presupuesto. Efectivamente. Para mí es justo eso. ¿Cuál es el error que no debéis cometer? No haber mirado cuáles son las aplicaciones más pepino de allá donde vas. En este caso, Australia. ¿Que me voy a mover en coche? Oye, ¿cuáles son las aplicaciones? A ver, Pues tu esta, página de toma. recursos, que las tienes súper Ahí. bien, también un montón de No pasar por recursos. tu página de recursos. Para que nunca pasar por... ¡Claro! Error número uno. ¡Number one! Y que nos pasó un poco a nosotros, ¿no? El llegar un poco de, ostras, e in situ ponernos un poco a enterarnos de todas esas cosas. Error número dos. Pensar que como el tabaco está muy caro en Australia, llévate tabaco de casa que está súper barato, Islas Canarias. Error. Para vender. ¿Por qué? Porque no vas a poder entrar más de 30 gramos de tabaco o dos cajetillas de tabaco. Y te vas a ver como diciendo, mierda, ¿qué hago con todo este tabaco? No, no, no. Error. No cometáis ese La error, ¿vale? españolada mayor de sí, no fumamos, pero vamos a hacer Pero un poco dices, bueno, de pues dinero hágalo vendiendo mejor. tabaco. Y dices, joder, si cuestan aquí 50 euros o 40 euros un paquete, dices, bueno, pero no, ya lo tenían pensado. Ya está. Ya. Estos en lo que es la pasta lo tienen todo pensado siempre. Sí. Y otro error que yo ahora mismo, sí, de hecho lo hemos hablado un montón de veces para hacer la parte occidental, ¿no? Con un 4x4 o con lo que sea, con un coche que tire, en vez de alquilar, si vas a estar más de un mes, comprar. Porque la compra de vehículos luego te das cuenta ahí que es súper fácil, súper barato y que lo vendes en un plis antes de irte. A nosotros nos daba mucho miedo al principio, ¿qué vamos a hacer si luego no lo podemos dejar? A día de hoy, como en Nueva Zelanda, vamos, que yo digo, es que no volvería a cometer ese error. Ya me voy mirando antes en los grupos de Facebook, acuerdo, la semana que viene llego, pum.
voy a dedicarle 2-3 días a ver un lo que sea, dependiendo del presupuesto, porque puedes encontrar coches por $500 hasta furgonetas por 5.000 o por 2.000, o sea, es que hay una cantidad de precios. De esta manera, ¿qué pasa? Si llegas al norte, vas a encontrar, si llegas al norte en verano, al inicio del verano, vas a encontrar menos furgonetas, que si llegas, como que la gente lo hace al revés, porque el verano de diciembre es como, no es la mejor época para estar en el norte. Entonces, pues tener a lo mejor en cuenta esas cosas, pues tengo decidido que me lo voy a hacer con un furgo. Pues esos ahorros que tienes, que nosotros fue la pena no verlo, esos pequeños ahorros con los que vas a ir, pues guárdate, es que guárdate 1.000, porque vas a recuperar el dinero de ese coche cuando lo vendas, además. Último error que se me viene a la cabeza, y yo creo que es un error que no se debe cometer, porque es que se te va mucho dinero si no. Si te compras una furgoneta, o una camper van, por decirlo así, procura gastarte un poquito más de dinero y que sea self-contained, porque ahorrarás mucha pasta en campings. Muchísima. Y estarás en campings gratis por ser self-contained. Explica ahora qué es self-contained. Self-contained es que te contienes a ti mismo. Es decir, que tú, tu mierda, tú te la comes, tú te la guisas, tú te la comes. Así. Es decir, es un potty que no lo puedes, lo puedes usar o no, o puedes ir siempre al baño, pero ya eso es lo que te da la etiqueta de self-contained, que es una etiqueta azulita. Y yo pensé, joder, si me la imprimo y la pego, tal, ya está. Muy españoles, los españoles siempre buscando ahí el truco. El tabaco, robarle la etiqueta al otro. Nada, errores que no tenéis que cometer, ¿vale? Dejaron la salida en casa. Ese es bueno, ese realmente es bueno porque es cierto que yo he alquilado varias campervans por el país y sí que es cierto que si tienes el tema del self-contain con la aplicación esa que hemos comentado ya varias veces, es que tienes campings gratuitos que están muy bien, muy, muy bien y muchos campings gratuitos. Entonces, joder, pues si te puedes ahorrar lo que te cuesta pues un camping que serían para 2 personas como $40 al día, pues es que haz cuentas, al final te sale la cuenta. Y barbacoas eléctricas por doquier, con lo cual puedes plantar aire a furgo y sí. No cometas el error de comprarte una barbacoa para tu furgo. Es barbacoa eléctrica gratis por todo el país. Y lleva también un papel de horno, papel albal, donde cocinar en la barbacoa eléctrica, así no la dejas hecha más mierda, contamina menos y, bueno, en fin. Entre el papel albal y el cooler, tienes el kit. El cooler, lo de enfriar la birra. El cooler es verdad. Luego pondré enlace al cooler por si algún despistado todavía no sabe lo que es tremendo, es el mejor invento australiano. Tenemos que hacernos un cooler con naranjas y con australiaje. Hay que hacer un cooler. Hay que hacerse, lo voy a poner en el merchandising, claro que sí. Vale, joder, pues me habéis dado un montón de errores. Os he pedido uno, pero bueno, esos que nos llevamos gratis, perfecto. Vale, pues ahora que hemos repasado un poco así las preguntas principales que me gusta a mí siempre hacer a todos los entrevistados, si os parece bien, obviamente vamos a pasar un poco a hablar sobre vuestro proyecto, ¿no? Sobre vuestros proyectos. Entonces, a mí me gustaría que nos contarais un poquito cuándo y por qué os decidisteis a lanzar la escuela Travel Hacking, ¿vale? Y también un poco para la gente que está un poco despistada todavía, que nos contéis qué podemos encontrar ahí dentro, ¿no? Vale, pues esta va a empezar Ana. Vale. Pues, como resumiendo, digamos que la parte de Naranjarte, la parte online que hicimos en su momento, eran cursos de formación para docentes, ¿no? Para aprender a usar el títere en el aula. Tuvimos algunas consultorías, tuvimos algunos maestras, sobre todo, que se han formado con nosotros, pero veíamos todavía como demasiado reducido, la gente todavía se lo ve como algo muy presencial. Poco también, mercado. Poco mercado, porque hay educación, hay inglés, pero los títeres no están por ningún lado. Entonces, bueno, pues son cosas que ensayo y error, que también hemos aprendido tanto en el mundo este online y entonces cuando ya directamente decimos, ostras, escuchamos también al que fue nuestro mentor y entonces pues decir, ostras, vamos a apostar por lo que un poco compartir y ayudar a otra gente que quiera lanzarse a viajar más, a vivir viajando,
a gastar menos en sus viajes, pues que aprendieran un poco el cómo lo hacemos para vivir por el mundo de una manera muchísimo más económica que viviendo de manera sedentaria. Pues eso, en este caso, que no gastamos nunca más de 500 euros al mes. Y creamos la Escuela Travel Hacking y lanzamos en agosto del 2019, fue como el primer lanzamiento ya con los cursos subidos y tal, con dos primeros cursos subidos, que era un curso de house sitting, primero en habla hispana, para todos aquellos que no saben un poco cómo iniciarse en esta o que quieren ir al grano y decir, mira, yo en 2 semanas, 3 semanas quiero tener un perfil perfecto, que responda en inglés, saber cómo llevarlo todo y que me acepten la solicitud que haga a la primera. Porque claro, imagínate que de cada casa que se anuncia, en un solo día hay 30 personas que solicitan cuidar esa casa. Hombre, si la casa es un pepino de casa, tiene 30 y 40. Si no hay nada, bueno, pues habrá entre 7, 10, depende. Pues, siempre hay competencia. Entonces era como el cómo ayudar a la gente por nuestra experiencia también, cómo vencer esa competencia, la parte del inglés que a veces también paraba, ¿no? Pues un poco un curso como súper guiado de, pues oye, lo puedes hacer solo, como todo. Pero si quieres ir guiado, como nosotros también despegando del todo nuestro proyecto, pues si te dejas ayudar. Y aplicar y que te cojan a la primera, pues ahí está el curso para que eso pase. Y bueno, y luego está el otro curso de cómo conseguir los vuelos más baratos. Y ahí ya tenemos los dos pilares principales del travel hacking, que es que nosotros consideramos el house sitting cómo conseguir los vuelos más baratos, o con sea, diferentes herramientas y diferentes estrategias para conseguirlos. Alojarte gratuitamente por el mundo y volar por el mundo sin gastarte un duro. O sea, en esos 500 euros al mes entran los vuelos. Que el dinero que gastamos nosotros no gastamos más de 300 euros en volar a cualquier lugar del mundo. Entonces, como también fricando mucho, porque nos gusta también el tema, pues aprendimos otra peña, ostras, tal, y luego mucho ensayo error, y también pues fue como, ahí va, pues vamos a centrarnos en esto, que hay más interés, que vamos a poder ayudar a mucha más gente a que cumpla su sueño, a que realicen su proyecto, porque dicen, joder, si estos chicos han podido realizar su proyecto viajando, ¿por qué quizás no lo voy a poder hacer yo? Y entonces dices, joder, ¿cómo lo hacéis posible? Pues gracias a que no estamos viajando todo el rato, hacemos paradas en el camino gracias a House City. ¿Cómo es eso? Pues sí, porque te puedes parar hasta lo que te permita la visa en una casa que no es tuya sin pagar un duro, sin pagar facturas, sin pagar nada. Y dices, joder, claro, es que yo estoy en Madrid o en Barcelona, donde quiera, pagando una hipoteca o pagando una renta o pagando... Y digo, joder, pues mira, nosotros pagamos una hipoteca, pero en realidad no estoy en la casa, se está pagando sola la casa. Y entonces... Y entonces, ¿qué haces? Ya, pues hago house sitting. Claro, estoy haciendo un servicio en el cual yo tengo mi tiempo y todo esto, trabajo en casa, no tengo que pagar ninguna factura. ¿Y qué tengo que hacer? Pues mirar al gato. Si son gatos, los gatos entran y salen. Si son perros, me doy un paseo que me viene fantástico para parar a la hora de estar trabajando, paro y me voy con el perro. Y vuelvo. Y sigo con mi proyecto. Y no tengo al jefe ahí que me está diciendo en la cabeza y luego llego a casa y no tengo tiempo para mi proyecto. No, es complicado. Entonces, si tienes un poquito de ahorro y quieres empezar ahí a despedir a tu jefe, despide a tu jefe ya, es posible. O sea, ya. No, sí, sobre todo el hecho, a nosotros nos dio el punto de... habría sido imposible despegar con el proyecto online, en nuestro caso, en Madrid. O sea, lo fue en el momento en el que decimos, ostras, y que elegimos esto como forma de vida, porque en Madrid teníamos al final un montón de... O sea, es como la pesca que se muerde la cola. Tú vas a trabajar de 9 a 6, te quedan 3-4 horas antes de irte a dormir, tampoco tienes la cabeza para meterle esas 4 horas al proyecto. Entonces nos sentíamos como que llevábamos desde 2015... ya como leyendo mucho de proyectos, venimos en el mundo de los títeres, el circo, el teatro y la educación, nada que ver con el mundo online. Entonces, claro, para nosotros era un mundo. A mí cuando me dicen, no, yo es que los ordenadores, digo, mira. Que nos hemos hecho una escuela nosotros en online, pues lo puede hacer quien quiera. Como dicen los ingleses, if there is a will, there is a way, ¿no? Si hay voluntad, se encuentra el camino. Y bueno, pues de alguna manera al final, yo no digo que tenga que ser para todo el mundo, pero sí el de si tienes claro hacia dónde o cómo, o tienes claro lo que no te gusta, el encontrar la manera de hacerlo posible. Y para nosotros, de manera nómada,
es más factible que estando en casa desarrollar todo lo demás. Totalmente. Al final, con lo que habéis comentado, se rompen pues varios mitos, ¿no? El mito principal es el de que la gente se piensa que si tú quieres viajar o quieres dar una vuelta al mundo o lo que sea, tienes que haber ahorrado pues 20.000 euros. No, hay otras maneras de hacerlo también. Y, o sea, ejemplos, vosotros sois un ejemplo súper claro, pero es que ejemplos hay, o sea, todos los que quieras. Si empiezas a investigar por internet, hay un mogollón de ejemplos, ¿no? Y luego, además, un poco la gente que nos está escuchando seguramente no esté tan enfocada a nómadas digitales, ¿vale? Pero vuestra escuela es perfecta para cualquier persona que quiera viajar a Australia. ¿Por qué? Los dos gastos más grandes son siempre los vuelos y el hospedaje. Te quitas esas dos cosas y te has quitado, o sea, tranquilamente el 70% del gasto que estás haciendo en un viaje por Australia. Te puedes pegar unas vacaciones por Australia que en vez de un mes, pues igual pueden ser dos, simplemente por el ahorro que estás haciendo. Así sí. Que a mí me parece una idea súper buena. Me gusta mucho la reinvención, ¿no? O sea, de títeres y escuelas así un poco como más especiales a de repente reinventaros y hacer la escuela sin saber mucho de informática, como decías. Pero aprendiendo ahí a muerte. Sí, sí. Y que ahora, bueno, es nuestra muleta que nos ayuda a poder llevar nuestro espectáculo adelante. Y decir, bueno, pues nos está viniendo una ayuda económica dentro de este ámbito digital y nos da esa muleta de decir, vale, pues ahora bien, ahora tenemos aquí, podemos ensayar, venga, saca el títere, venga, saco las bolas, vamos a hacer tal. No, y trabajar en el libro ahora. Y ahora, organizar, editar, porque queremos editar parte, pero luego otro lo encargaremos. Todo ese tiempo que quieres decir para, pam, pues tenerlo. Ahora, pues sí que podemos tenerlo. Gracias a que tenemos esta muleta económica que está ya hecha de alguna manera. Tenemos que poner atención, hacer nuestras masterclass en directo, pero ya está el tocho hecho. Claro, al final tenéis, digamos, un poco como el proyecto paralelo, ¿no? Tendríais el proyecto principal, que es realmente cómo empezó el sueño y todo esto, ¿no? El sueño de dar la vuelta al mundo explicando pues otras formas de hacer pedagogía, ¿no? Y este proyecto paralelo, pues ha surgido un poco también, me encanta porque ha surgido a través del sueño, ¿no? O sea, es como retroactivo, ¿no? Entonces es súper guay, o sea, es la leche. Y al final, gracias a eso, ¿no? Que habéis descubierto con el tiempo, podéis sustentaros y podéis concentraros en hacer lo que os gusta realmente, ¿no? Entonces es... Claro, para nosotros era la clave, ¿no? El tener esa muleta ahí de que para seguir haciendo en la medida posible, que era un poco por lo que salíamos de España, lo que más nos gusta, ¿no? Ahora en noviembre nos hemos podido permitir, estamos en Tailandia, hemos podido ir a un festival en China de títeres tal, porque teníamos también ese extra de haber lanzado la escuela, haber ido bien, tal. De repente, pues en otro momento, si en China no nos pagaban lo suficiente, tal, pues bueno, pues vas permitiéndote o ahora estar una semana que hemos tenido de retiro artístico con una directora haciendo lo que más nos gusta y ensayando y siendo dirigidos porque nos hemos organizado de manera online para esa semana no tener que currar. Pero ojo, que esto es lo nuevo digital, la gente se cree que tú estás en la piscina ahí del postureo del ordenador. No, no, son muchas horas de, y más si no tienes conceptos, si no vienes de este mundo, ¿no? De la informática. Se curra, pero... Que no te engañe, eso de la gente que te diga, no, es que... No, 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 se curran muchas horas, pero claro, mayor satisfacción en nuestro caso, el poder currarlas para ti, y poder ser dueño de tu localización geográfica y de tu tiempo. Totalmente, totalmente de acuerdo. Y lo que decís de poder hacer este retiro, este tipo de cosas que os gustan, y poder básicamente decir, mira, esta semana me la tomo de vacaciones o de lo que quieras, y la semana que viene pues curro el doble, pero por lo menos tú te lo guisas y tú te lo comes, tú haces un poco lo que tú quieres con el tiempo, ¿no? Claro. Pues muy guay. Ahora, a raíz de eso que me habéis comentado, os voy a preguntar un poco así indiscretamente, ya que hemos cogido confianza, a ver qué planes tenéis para los siguientes meses o si tenéis algún proyecto nuevo o algún viaje así chulo que tengáis en mente, aparte del de Australia.
Sí, pues bueno, ahora estamos en Nueva Zelanda y acabamos de llegar. En realidad, hace unos días nos quedamos 3 meses, luego vamos para Australia otros 3. Nos han invitado a otro festival, al que se celebra cada 4 años, el Festival Internacional del Títere en Bali. Y entonces estamos intentando ver la manera de a ver qué parte, hasta a ver si lo cubren, qué parte no cubren, porque Ahí. pillas una zanja y ahí, por mucho trabajo que hagas, esto es otro consejo, una píldora ahí que soltamos de trabajo aquí. Hay fechas que los milagros solo se pueden hacer con 6 meses de antelación, ¿no? Entonces, estás ahora para abril, Semana Santa, es muy difícil encontrar un chollo, chollo, chollo desde Sydney a Bali. Pero bueno, sería lo más normal poder ir a Bali. Y luego nuestra idea es volver a Nueva Zelanda para seguir también trabajando en la parte del proyecto educativo, que aquí también tenemos mucho house sitting y nos es muy cómodo. Y también seguir haciendo trabajo teatral con la directora, que es de la Isla Sur. Entonces, 2018 hicimos 4 países, 2019 hemos hecho 9 países y ha sido como demasiado. Y este año pues queremos estar un poquito, aunque siempre va a haber viajes, porque además por cuestión del visado tampoco podemos estar mucho. En este periplo que comenta Ana, justo ahí, volvemos a Australia 2 meses de house sitting, repitiendo casa, para sacar adelante principalmente poner el libro en papel. Entonces, ¿qué vamos a hacer en esa home sitting? Pum, todo el tiempo, principalmente el 80%, dividirnos tareas para sacar el libro adelante. Entre ir a ver las ballenas desde la casa. Con la aplicación de las ballenas de, oye, se han visto, puedes asomarte. Y dices ahí. Muy bien, muy bien. Al final, lo de las aplicaciones y eso es la caña. O sea, que tienes Saber aplicaciones. usarla bien y sacarle el mayor partido es lo mejor que puede pasar. Sí. Muy bien. Pues la verdad es que con todo lo que me habéis contado, me dais una envidia brutal. O sea, eso ya para empezar, ¿no? Pero bueno, yo ya sabéis que estoy aquí con el visado de trabajo y demás, entonces pues tengo ciertas limitaciones de movimiento y demás. Pero bueno, si pasáis por aquí, por Melbourne o lo que sea, cuando volváis a Jervis Bay, estaré encantado de que nos veamos. Perdona, tío, tengo que decir una cosa que no puede quedarse en el tintero. Hay un error súper tocho que no se puede quedar en el Dime, tintero. dime. Súper tocho, ¿vale? Si es un mensaje que tengo que dejar. Si tienes menos de 31 años y eres español o española y quieres ir a Australia, sácate la Working Holiday Visa ya. ¿Qué coño haces en España? Nosotros cometimos el error de no conocer la Working Holiday Visa. Ya no podemos optar. Pero tú imagínate lo que sería un año, ¿no? ¡Pam! Ahí lo tienes. Puedes estar un año entero trabajando y de vacaciones y sacarte el dinero allí. Bueno, nos ha No recordado, cometáis el error. nos lo ha recordado con lo de la visa, que dices que te damos envidia, nosotros nos das envidia tú en ese sentido, de poder alargar en un lugar más tiempo por tener una visa de trabajo, que ahora mismo como para nosotros Nueva Zelanda también lo hemos intentado, está complicado, cada vez son más las limitaciones, y para nosotros sería ideal tener un hogar en Oceanía, volver a España cada 2 años puntualmente unos meses. Y de momento seguir así de manera nómada, pero nos vemos obligados cada 3 meses a dejar el país. Perdona que te hemos cortado, lo siento, es que era No, necesario. no, Es necesario. necesario. Era Nos dan total, mucha totalmente, totalmente necesario. Al final, siempre nos da envidia el que tiene lo que nosotros no tenemos, ¿no? Entonces, esa es Claro. la conclusión que sacamos de esto. Pero que está ahí envidia, como la llamo yo, inspiracional, que te inspire a decir, yo también puedo. Eso es, Claro. efectivamente. Muy bien, pues para mí ha sido un placer teneros aquí, de verdad. Ya solo me falta hacer la pregunta del millón, que es la que siempre hago antes de finalizar. Así que si os parece bien, vamos allá. La pregunta sería, ¿recomendaríais a Australia tanto a vuestros amigos como a vuestros enemigos y por qué? Pues mira, se la recomendaría a mis amigos y a mis enemigos. Lo que pasa es que a mis enemigos les diría unas cosas y a los amigos les diría otras. A mis enemigos, que no hay ningún animal mortal
que vayan sin ningún tipo de problema, sin cuidado, que se sienten al váter sin mirar si hay una serpiente o no, que no les va a pasar nada. Si hay una serpiente ahí, que pueden estar a menos de 6 metros, que no les va a pasar nada. A mis amigos les diría ir a Australia, os la recomiendo 100%, estar atentos, no va a pasar nada, yo estoy entero aquí, he visto serpientes, he visto koalas, estar atentos, es lo único, sobre todo al norte. Y sí, súper recomendable. Y más, y ahora después de toda esta catástrofe, ¿no?, que están pasando, el un poco animar también a la gente, ¿no?, que con un turismo siempre responsable, pues más que nunca el volver a recuperar ese turismo en Australia, que bueno, se están abriendo otra vez los parques, se está intentando, o sea, no decir, ah, pues ahora no voy, que está todo quemado, o sea, incluso nosotros ahora que volvemos, en la localidad en la que vamos a estar, vamos a estar también haciendo un trabajo voluntario de ya hemos hablado con los vecinos, oye, hay una mano que pueda echar, con una mujer que rescataba wombats cuando la conocimos hace 2 años, pues ahora debe estar hasta arriba también, entonces, involucrarse lo más que puedas con la comunidad, porque son una gente. Joder, las dos ocasiones que hemos estado, no sé, nosotros siempre decimos, hemos tenido muy, muy buena experiencia, pero es que son una gente que te abre todo, ¿no? Muy hospitalaria, déjate ayudar, déjate los prejuicios en casa, y disfrútala, porque es más grandiosa que solo el tamaño, y es aún más grande de lo que te imaginas. Todo. Y que se prepare bien. O sea, es tan grande, que no vas a poder conocer Australia en un solo viaje. Así que elige una zona, si es que tienes que volver a trabajar o lo que sea, explótatela, pero no andes, porque si no vas a andar siempre transportándote. Pues es muy grande. A lo más. Y además, hay una cosa que ellos tienen, que ellos, o sea, yo no lo concebía, pero ellos a lo mejor se van de Melbourne a Byron Bay y dicen, Dios mío, pero ¿cómo estáis locos? Si vais para un fin de semana allí, ¿cómo hacéis? Buscadlo desde Melbourne a Byron Bay, ¿cuántos kilómetros hay? Verás. Eso es, centrarse en una zona. Totalmente de acuerdo. Al final la clave es esa, la organización. Si queréis pasar X tiempo, organizarlo bien, porque si no, os puede pasar, pues eso, que calculéis, vamos a ir de Byron Bay a Melbourne en 10 días, y eso, amigo mío, es imposible. Dejarte cosas sin ver, no pasa nada, ¿no? Es como un concepto también del viajero turista que para mí hay que cambiar, que es el no por ver mucho más, vas a disfrutar más el viaje. Nosotros algo que hemos cambiado totalmente, ¿no? Incluso todavía al principio era como esta cosa más de, bueno, pero ya que estamos aquí, que nos duró 2 meses, enseguida que vimos que los ritmos son otros y, oye, pues si no lo hemos visto, ya volveremos, no lo hemos ya visto, está, ¿no? Ya volveremos, está casi, es, ostras, no hemos ido, ya volveremos. Y acabamos volviendo luego por unas cosas o por otras, fíjate ahora, tercera vez que vamos a volver a Australia, ¿quién no lo iba a decir? Pues incluso volvemos a una zona que ya conocemos, pero seguro que descubrimos nuevas zonas y vamos a una zona que va a estar de otra manera también que cuando estuvimos la última vez. Entonces, siempre el eso, no coleccionar, ¿no?, lugares del mapa en Australia, porque es una misión suicida, y disfrutar los días que esté en los lugares que vayas a estar. Muy de acuerdo. Eso es, vamos, primordial. Si para países tan grandes, lo que tienes que hacer es eso, tener claro cuáles son tus preferencias, las prioridades que tú quieres, y eso disfrutarlo al máximo y no intentar abarcar una barbaridad. Al final es eso. Pues muy bien, pues yo os vuelvo a dar las gracias, Ana y Sergio, de verdad, por vuestro tiempo. A mí me ha encantado esta entrevista porque yo seguía y además es una entrevista muy diferente a todas las que he hecho anteriormente. Han salido cosas súper distintas, yo me lo he pasado muy bien. Y bueno, lo dicho, si os pasáis por Melbourne, yo encantado de recibiros aquí, invitaros a unas birras, a lo que os haga falta. Y no sé si... Haremos sangría. Venga, te llevamos una sangría en otro tiempo. Perfecto. Viajamos con una sartén, no te libras. Viajamos con sartén y tortillera, sí. Muy bien. Y bueno, para todos los que todavía estéis aquí y no hayáis subido ya, y nos hayáis aguantado nuestras cosas y locuras, ¿no?
pues acordaros siempre de compartir, darle a me gusta y comentar cualquier duda que tengáis, porque tanto Ana y Sergio como yo estamos encantados de ayudaros en todas las dudas que tengáis. Así que nada más por nuestra parte, muchas gracias y see you mates. See you mates. See ya.